Si alguno pensaba hacer Semana Santa, él va a ir para Semana Santa a Mar del Plata, así que olvídense de todos. Todos estábamos tratando de abarcar todos lados. Estoy de 10, más IVA, más gasto de envío, flete, impuesto país, agrégale todo el jicrimichi a Vini por haber. Tal cual, una temporada. Vamos, Estrella de Mar. Vamos. Sí, Estrella de Mar, ahí todavía, denme uno, porque Carlos, nada, cero, Carlos, mal, Estoy haciendo promedio, porque dice, sos un mal perdedor, me grita la gente por la calle, mal perdedor, bancate. Le digo, mira, en 10 años que he ido, yo me gano 9 premios, Carlos, pero son 5 de la gente, y en 3 años me han dado el jurado, o sea que son 7 años que no me han dado el jurado, todo requete re mal con el jurado, requete re mal, no voy mal los premios, Carlos. ¿Pero vos qué decís, que el jurado es un aca? ¿Como dicen los tucumanos? Sí, es un aca, el jurado es un aca, no lo quería decir yo, pero como vos me la dejas así como Pipo Gorosito, yo, Beto Acosta, entro, tac, adentro, sí, no me quieren, no me está la vista que no me quiere el jurado. Soy un incomprendido. No, ¿cómo no me van a dar un premio, Carlos? Dame uno que te sobre, rumbrao, que tenga ahí tirado atrás una mención que diga para el tucumano, aplaude foca, que todos los años vaya, aplaude como un boludo ahí, tirame un centro. Claro. Así, yo, Flor, con ese premio, yo vuelvo y vendo humo todo el año. Claro. Vendo humo, obvio. Me presento en todos lados. Digo, es mejor que el oro, este. Claro, lo inflo al premio como si fuese un Oscar, ¿entendés? O sea, y no me da nada y me quedo sin choría todo el año. Igual, ¿y por qué crees? Porque la verdad que es como incomprensible el jurado. Porque viste que dan premio, dan mucho, Carlos, sí. Ahí, en Reparten. General. Sí. Bueno, el otro día se juntó con Pedro Alfonso a analizar un poco, digamos, ¿no? Cómo era la situación. Creo que no llegaron a ninguna conclusión los dos. No llegamos a ninguna conclusión. Ellos estaban primero, yo estaba segundo como Francia ahí. Y llegamos a la conclusión de que no, los que facturan ya está, digamos. O sea, si ya vende entrada, deja de romper la pelota con el premio, anda, vende entrada y salí de acá. Pero nos gusta también que nos hagan un mimo. No es todo mi yate acá, no es todo reventar las taquillas, claro, también no necesito un mimo, ¿entendés? No soy una caricia. No, todo el espectador sí está. Obviamente, si fuese al revés, no me gustaría, ¿no? Mucho Carlos y poca entrada, ni me ven acá, estoy en el almacén en Tucumán con mi viejo ahí, en el almacén que me dejó mi viejo. Que, ¿sabes qué? Vendiendo medio de morta. Yo cuando era chico, sé que me mandaban a comprar, ahora... ¿Qué te mandaban a comprar? Sí, mi papá tenía un almacén, él ya falleció, pero me mandaban a comprar queso y chancho, que el queso y chancho es el fiambre más barato en la historia de los fiambres, y me mandaban a comprar una naranjú, que era una gaseosa la más barata en la historia. Mamá, el queso y chancho es... Dice que con lo que sobra del chancho hacen ese fiambre, o sea, uña, pelo, debe tener de todo ese fiambre. No. Y vos sabés que... pero es verdad, ¿no? Por ahí te encontraba un pelín y bueno, haces tripas corazón y arranca. Vale, y me mandaban a comprar al almacén. La naranjú era la más barata de la historia. Era, vos sabés qué, colorante la sacudías así, la abrías y hacías así la gaseosa, mirá. Claro, la sacudías, el gas que tenía era este, mirá, la sacudías, la abrías y hacía. Se desmayaba la gaseosa, ¿entendés? Y me mandaban así a comprar esas dos cosas y yo iba de... No, me refiero... Sí, pobre, sí, siempre, toda la vida. Gracioso, no, quiero saber, porque la verdad que yo te conozco porque siempre en el programa te nombramos, Pablo Layus, cuenta de vos, y para mí sos como un enigma, entonces está buenísimo que cuentes tu historia, digo, siempre fuiste así divertido, de contar chistes... Sí, me gustaba mucho eso, me gustaba mucho de contar chistes, salvo ahora en mi casa que llego y he visto que los humoristas somos medio bajones en la intimidad, sí. No hablo, miro, mi señora me dice, che, vos afuera te haces el simpático, sos risita, y acá en la casa andás con cara de culo, y le digo, ¿querés que te haga reír? Contratame, le digo, ¿qué me digo? Pero tú ese. Claro. Pero siempre fuiste muy observador vos de la vida, sí. Me parece que eso fue lo que te llevó a hacer lo que haces, ¿no?
Sí, yo creo que sí, eso sí, tengo un gran problema que me doy cuenta de todo y eso es un problema porque, sí. porque sufrís, ¿no? Al darte cuenta de todo, sufrís, como esto de los Carlos que no me quieren y todo eso. Yo ya cuando le caigo mal a una persona me doy cuenta al toque. Antes trataba de caerle bien, hice el payaso, y ahora cuando veo que le caigo mal a alguien lo esquivo, me voy lejos porque digo, no, lo voy a molestar con mi presencia. Porque vos has visto que es así, hay una persona que te cae mal porque... Así como lo aman por lo sí. que hace, hay mucha gente que lo ama, también me cae mal por lo que hace a mí, pero bueno, eso ya es de cada uno, ¿no? Pero bueno, yo siempre trataba de caerle bien al almacenero, sobre todo, que me mandaban a comprar eso, te cuento, sí, me mandaban dale. A comprar el fiambrín, que es este, el queso y chancho, más la naranjú, y yo entraba, y de ojota, obviamente, una remera chingueada que tenía acá el cogote así largo, ¿viste? Dos lavadas y te quedaba acá de pupera, aparece la remera de pardo, ¿viste? Que se sí. pone esa Rivera así, escotada, y yo entraba y justo estaba la chica que me gustaba ahí. Entonces, cuando vos entrabas, la miraba así y el dueño del almacén te decía, ¿qué va a querer? Ni hola, te decía, obviamente, porque ibas con la libreta, fiado, obviamente. Y le digo, no, aténdela a la señorita que seguramente debe estar apurada. No, no, ella está esperando los tamales, ¿qué va a querer vos? Oh, y yo cuando tenía que comprar vergüenza. Eso delante de ella, y no me cambiaba, le decía, dame 200 gramos de jamón crudo, ahí nomás le metía jamón crudo, que se cague, yo no iba a parecer pobre al lado de la chica, y me empezaba a cortar, el vago me empezaba a cortar en la máquina de fiambre, ¿no? El jamón crudo, y me decía, bardé la libreta, ¿no? Bardé la libreta, y después, ¿sabes qué? Me decía el vago, que iba a llevar algo para tomar, y yo le decía, no me pregunté, y tenía que pedir la gaseosa cola, ¿qué va a hacer? Le digo, sí, dame la gaseosa, la cola, la más famosa de todas, en botella de vidrio, por favor. Le decía, sí, pero no me trajiste el envase. Cobralo, no hay problema, le decía yo. Te hacías el cobralo, millonario. Cobralo, no hay problema. Y cuando me daba... Claro, te hacía el millonario para no parecer solvente al lado de la chica que me gustaba. Y cuando yo salí a la puerta, te juro, estaba con la gaseosa cola en botella de vidrio, el jamón crudo, y yo no quería volver a la casa. Claro. Porque mi papá, vos sé que mi papá nunca me pegó. ¿Y tu mamá era así, gordillo? Eso tengo que decir la verdad. Como vos la contás, esa era tu madre. Sí, mi mamá sí, ella, sí, tal cual. Los otros días yo a mis hijos no los toqué ni con el pétalo de una flor, pero yo el otro día le pegué un grito porque uno estaba escupiendo a la abuela, ¿entendés? O sea, le digo, no, para, y mi mamá me dice, che, un grito nada más. Mi mamá dice, no le grité así al chico, ¿cómo le va a gritar así al chico? Digo, mamá, vos me estás jodiendo, ¿vos te acordás lo que era conmigo? Me perseguía 4 kilómetros con la varilla de sauce llorón, ¿vos me estás jodiendo? Le digo, escuchame, parecía la camiseta de estudiante, me dejaba la espalda. Dice, yo jamás te toqué, jamás te pegué. Le agarra como una amnesia. La amnesia, se olvida. A todas las madres sí, ahora todas, eran... Sí, sí, yo no hacía eso. Se olvidan completamente. No, escúchame, íbamos a comer a la casa de mi tía Pocha, que era vegana en los 80, imagínate. Mi viejo decía, vegana de bolsillo, no quiere tirar un pedazo de carne a la parrilla, es vegana de bolsillo, decía. Entonces íbamos, hacía suflé de verdura, me acuerdo, y mi mamá me advertía antes de ir a la casa, me decía, escúchame una cosa, mocoso, del hijo con las comidas, vamos a comer a la casa de tu tía Pocha, come lo que haya, no me haga pasar vergüenza. Y llegamos a la casa de la tía Pocha, ¿no? Y comí el primer bocado yo y le decía, mamá, no me gusta la comida. Delante de todo, imagínate, mi mamá morada de la calentura, me decía, bueno, papá, ¿no te gusta? Pocha, disculpa, ¿lo puedo sacar un segundito al patio al chico? ¿Qué en el patio, mamá? Le decía yo, juguete, vení, te voy a mostrar, me decía. Y me sacaba al patio. Y vos sabés que mi mamá era como Batman. ¿Vieron que Batman cuando se pone el traje cambia la voz? Mi mamá sí. también cambiaba la voz cuando salíamos al patio. Porque yo le decía... Mamá, ¿y los juguetes? Y me decía mi mamá, ¡hijo de puta! Me decía con la voz de Batman, ¿entendés? Me decía, ¡es que no me gusta la comida! Si hay acá, vas a comer acá. ¿Qué? Si hay mierda, vas a comer mierda. La traducción para todo el país. Y yo quería empezar a llorar para darle lástima a mi propia madre para que no me pegue ahí. Entonces, y mi vieja...
no me quería pegar, entonces me cortaba el llanto con una palabra mágica. La palabra de mi vieja era el tesete. El tesete de mi mamá, el callate entre labios. Me decía... me lo acompañaba de una frase en japonés. Me decía... Que era callate, que te vas a cagar y va a llorar con razón. Así era la vida antes. Tal cual, es verdad. Dios mío, no puedo creer. Ahora entiendo por qué te va tan bien en el teatro, Gordillo. Sos un placer. Imagínate, si acá si no te pagamos la entrada, no está haciendo esto, imagínate con una entrada paga. Mira, tía Mabel, ¿cómo está? No, la tía Mabel, sí, no, la tía Mabel era una tía muy querida, la tía Mabel. Murió. Sí, está viva, gracias a Dios, está viva. Y bueno, ella... ¿Cómo sabe Tauro? Es millonaria la tía Mabel. Tauro se sabe todos los chistes, pero Tauro es complicado para contarle ese chiste acá a esta hora. Así que tirame para otro lado. Si querés, te cuento las vacaciones. Tu papá también te da mucho material. Ah, mi papá nos manejaba con la mirada. Ah, sí. Mi papá nos manejaba. Mi papá nunca nos pegó. Él era todo mirada y gruñido, me acuerdo. Yo no quería comer la casa de la tía Pochi y se encargaba a mi mamá, pero cuando yo no quería comer mi casa, mi papá se encargaba. Yo decía, mamá, no me gusta la comida que ha hecho. Ah, ¿no te gusta? Ya va a llegar tu papá. Él contale que no te gusta. Y llegaba mi papá, se sentaba en la punta de la mesa y nos ponía que veamos nosotros dibujitos animados. Sí, ya, estaba poniendo dibujitos animados. Ponía 9 diarios, me acuerdo. Claro. Que era todo muerte y destrucción. Escuchame, y vos sabés que agarraba, nos ponía la... No, que obvio, y nos ponía la tele y encima mi viejo era gruñido y mirada, te miraba y te decía y vos tenías que saber si era la servilleta, el pan, alcanza el sifón o cambia el canal, porque no había ¿cómo se llama? Control remoto, nada. Y venía mi vieja y le cargaba la ficha y le decía, insert coins, le decía, negro, no quiere comer el tuyo, le decía. Cuando decía sí, vos no sabes lo que era. Mi viejo nunca nos pegó, pero él se sacaba el cinto, lo enrollaba en la mesa, le ponía la mano encima y me miraba. Solamente me miraba. Yo cuando él me miraba con la mano en el cinto, así como si fuera una serpiente de cascabel, yo hacía entrada, plato principal y postre. Me gustaba todo automáticamente. Esa era una crianza, mira. Después lo agarraba el cinto... Lo agarraba al cinto y lo envolvía en el sifón Drago, ¿te acordás? Ya no existe. O sea, le ponía la... Y me quedaba la hebilla mirando como una cobra, me quedaba mirando la hebilla. Y vos sabés que yo ahí le comía las sobras a mi hermano y lavaba los platos. Ay, no, y yo digo, no, qué importancia las enseñanzas tácitas de los padres, claro, ¿no? Porque yo hasta el día de hoy voy a una talabartería, veo los cintos colgados. Qué plato. Claro, yo veo... Veo los cintos colgados, siento el olor a cuero y se me abre el apetito automáticamente, es mágico. Claro, eran otras épocas. Ahora que uno tiene que tener más cuidado con los hijos, ¿viste? Te que denuncian. Todo por las dudas, ¿viste? ¿Qué no querés comer? Estás cocinando 40 cosas. Por las dudas, por si no le gusta, por si se le enfría. Sí. No, es tremendo. ¿Y hacían deporte? ¿Te gustaba jugar al fútbol también? Sí, me gustaba, me encantaba. Un arquero. Gran arquero acá, en cancha chica, soy gran arquero, pero a mí me gusta jugar la pelota y yo siempre le digo a las parejas, déjelo ni a jugar la pelota a sus maridos, porque somos felices en ese rectángulo verde, porque somos felices, nosotros volvemos el sábado a la tarde de jugar al fútbol y somos felices y uno llega contento. Yo sé que a ustedes no les importa, pero uno quiere llegar y contar la jugada. ¿Entendés? Ay, sí. La jugada mía, qué como pesado, yo soy rústico, sí, es saca el, llega con el culo pelado todo porque te has tirado en el último minuto a lo más chirano y sacó la pelota y sos feliz. Es un mundial para vos. Y vos abrí la puerta y le decís, negra, no sabés lo que me ha pasado hoy. Y tu señora, ¿qué te dice? No me atende el teléfono, hijo de puta, 40 de fiebre tiene el más chico. Escúchame una cosa. Todo te importa una mierda a vos con la pelota esa. Y vos te sentís desahuciado. Y yo, ¿sabés qué hago? Me bajo al auto, a la cochera, y me pongo el cinturón de... Así parado el auto nomás, me pongo el cinturón para que alguien me abrace. Para sentirme algo, contenido. No puedo creer. No puedo creer, gordito. ¿Y hoy le compraste algo a tu mujer por San Valentín? ¿Celebra el oficial Gordillo San Valentín? No, le hice un videíto nomás.
¿Un video? ¿De qué? San Valentín, sí, le mando... tiene una reserva hecha en un restaurante muy importante acá de Carlos Paz para después de la función. Mira, ¿cómo no le decís que la amo a mi señora que hoy tiene que hacer dos funciones y hago una sola? Ah. Hago una sola para salir con ella. Pardo está que tira espuma por la boca. Claro. Pero le diga, ella es la que manda. Habla con ella, le digo... Pardo me llama y me dice, agreguemos la segunda, hijo de puta. Le digo, habla con la Soraya, porque mi señora se llama Soraya, ay, como la mala Montenegro. De Thalía, ¿se acuerdan? Sí, hombre, esa, Soraya ¿qué Montenegro. ¿Qué hace pensando a la lisiada, maldita lisiada? ¡Ay, sí! ¡Nandito! Soraya ¡Nandito Montenegro. Eres mío, sí. maldito! ¡Nandi! Y Alicia. ¿Por qué te empeñas en hacerme daño, maldito? Yo creo, me acuerdo que veíamos las novelas mexicanas cuando éramos chicos. Que venga de panelista un día, por favor. Veíamos las novelas mexicanas. ¿Cuándo vas a venir, gordito, acá sí, al piso? Sí, ahora cuando andemos por Buenos favor, Aires. Por favor, cuando vengas a Buenos Aires. Al lado de Pampito. ¿Cuándo? Ahora voy a ir en marzo a Buenos Aires y me doy una vuelta por ahí algún viernes para ponerle toda la onda. Sí. Me encanta. Bueno. Me encanta. ¿Y cómo fue la temporada, gordillo, para vos? Bueno, fue muy buena, pero ¿cómo la viste comparado con otros años? Sí, eso es lo que le decía Pablo recién. El año pasado yo hacía 6 funciones. Hacía... 2 por día, lunes, martes y miércoles, y ahora hago 5 funciones, pero la quinta está a mitad de sala. Entonces son 4:30. Esperábamos solamente una por día, esperábamos hacer 3 funciones, y la verdad que es una bendición hacer 4:30. Claro. ¿Y qué es lo que la gente, tu público que te sigue hace tanto tiempo, qué es lo que más pide de vos? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Las anécdotas? ¿O tienen alguna favorita? Yo creo que las anécdotas les gustan mucho, y sobre todo porque yo soy como el antihéroe, digamos, soy como Palermo, pero al revés. O sea, mi vida es para hacer una película, pero todas las cagadas que me han pasado son ciertas, digamos. Lo de mi mamá, lo de mi papá. Ahora me contrataron para un festival, que esto lo cuento en el show nuevo, me contrataron para un festival en Bolivia. Sí. Es la primera vez que yo salía del país y estaba Sergio Galleguillo y estaba Luciano Pereira. Galleguillo es un folclorista número uno del interior, de la Challa, es riojano, claro. Tiene todo el pelo largo, usa campera de cuero, bonito de cara, así. Y vos sabés que le habían robado el... Exactamente, le habían robado el micro en Tucumán. Esto es verdad, lo pueden googlear. Pongan Sergio Galleguillo, micro robado Tucumán, ¿sí? Y ahí le habían robado en Tucumán, y nosotros los tucumanos tenemos esa fama de que somos ladrones. Sí. En realidad lo último que estamos robando es corazón, y sobre todo hoy en el día. ¿Por qué tenemos, no sé, la gastada de siempre? Es la gastada de siempre, que el tucumano guarda, ahí viene Gordillo, agárrate los bolsillos, igual que los santiagueños que duermen mucho la siesta. Hay un chiste famoso. ¿Y por qué la pica entre Santiago del Estero y Tucumán? ¿Por qué hay tanta pica? Porque en las peñas se dicen de todo. Sí. Sí, escúchame, yo creo que viene la calentura, viene desde los antepasados, los jesuitas, ¿no? Porque dicen que, esto es la versión que yo tengo, ¿no? Que los santiagueños lo mandaban al frente a los tucumanos con Juan Manuel de Rosa, allá, no es los jesuitas, pero no es de la guerra ahora de no sé, 1800 y tanto. Sí. Yo te voy a decir la posta. Tucumán quería ser un país aparte. Claro. Por eso en el año 1819 se instaura la República de Tucumán de la mano de Bernabé Arao. Y entonces Bernabé Arao lo absorbe a Catamarca y le dice, ustedes van a hacer un país aparte con nosotros. Era como que se rebelaban. Claro. Entonces dice los catamarqueños, dice, bueno, buena onda. Y quería absorber Santiago también. Los santiagueños se han puesto firmes. Dice, no, nosotros no vamos a hacer. Nosotros no vamos a hacer país aparte con ustedes, los tucumanos. Que sí, que no, que sí. Entonces los santiagueños lo baten con Juan Manuel de Rosa. Y Juan Manuel de Rosa le dice a Güeme, a Martín Miguel de Güeme, le dice, escúchame, los tucumanos se quieren rebelar. Y a venido de allá, Güeme, le ha metido una patada en el orto, que con el impulso hemos vuelto a Tucumán y se acabaron en el año 1820. De ahí creo que viene la pica. De ahí viene la pica, este enfrentamiento. Porque en las peñas, yo digo, no podría pasar así ni que, nadie bueno, por siempre las decimos peñas, las barbaridades que se dicen. Yo creo que no he escuchado... No, bueno, hay un chiste muy famoso que... ¿Cuál? Este de la calle que dice que el Tucumán le dice, santiagueño, no tiene ni asfalto ustedes, que ahora Santiago está hermoso, tiene mucho más asfalto que Tucumán y todo. Santiagueño, ustedes no tienen ni asfalto. Dice, sí, nosotros lo tenemos abajo de la tierra porque tenemos miedo que ustedes, los tucumanos, se lo roben. Dice, este chiste de las peñas.
No, muy bueno. Me encanta. Escuchame una cosa, Gordichi. ¿Cómo empezaste vos? ¿En el ahora LV3? ¿Llegaste acá? ¿Qué? ¿Dónde empezaste? Mira, no, yo en realidad empiezo... Bueno, tengo varios comienzos, digamos. El primero, sí, en jardín de infantes, que me chocaba contra la pared para llamar la atención. Y la maestra le decía a mi mamá, le decía, no sé qué le pasa a su hijo que se choca contra la pared. Y mi mamá decía, este pelotudo no sabe ni jugar. Si lo único que tenés que hacer es jugar y te chocas contra la pared, decía. Ahí desde chico ya yo ya sabía, ay, que favor, tenía ese, que era especial, esa ramita. Y bueno, era especial, digamos, ay, no tenía ese don, y vos sabés que cuando llamaban a actores para, qué sé yo, era el Día de la Bandera, necesitaban hacer Belgrano, qué sé yo, me ponían a mí porque yo levantaba la mano. Es más, tengo una gran frustración en la primaria, yo no pude participar de Pinocho, porque mi mamá no pagaba la cooperadora, no, en serio, te juro, eso me pasó a mí, y vos sabés, yo quería actuar de Pinocho porque había una vacante de el viejo cirujano que llamaron con urgencia. Y le digo, mamá, quiero ser el viejo cirujano. Porque Pinocho era el rubito del grado, ¿entendés? El lindo. Entonces, yo le digo, quiero ser el viejo cirujano. ¿Y qué tiene que hacer para actuar? Dice la maestra que tenemos que pagar a la cooperadora, ¿viste? Porque la maestra antes tenía que pagar a la cooperadora. Y decía... Era sagrada. Le dice, no, no, ¿qué va a pagar a la cooperadora? Una escuela pública que la pague la maestra con el culo. Yo no pienso pagar nada. Decía, no, yo no pienso pagar nada. ¿Qué tengo que pagar una cuota de qué? Entonces tuve mi primera frustración ahí de la escuela primaria y lo que las maestras de antes no eran lo mismo de ahora. Yo me voy, ¿no? Ustedes córteme porque dale, yo sigo. ¿Por qué? Escúchame, las maestras de antes yo tenía la señorita Pichona. ¿O no? Si no, te, no era, si no te... La maestra, la señorita Pichona. Pichona. La señorita Pichona de religión, vos no sabés lo que era. Era tremenda, era de religión, parecía que no era de religión. ¿Por qué? Porque tenía el peinado como una gallina bataraza, me acuerdo así, y tenía una hombrera, parecía Goku, me acuerdo. Ese es mi primer día de clase, yo tengo con la señorita de religión. Entra, entra con un crucifijo en la mano, con Cristo así, y dice, ¡culpa de ustedes se ha muerto! Decía así, ¡culpa de ustedes! Y nos mostraba así. Y yo decía... Qué cagada me mandó el primer día de clase, le mató a Dios. ¿Sabes la cagada que me pega a mi mamá? ¿Cómo le explico? ¿Entendés? O sea, y decía la señorita, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y yo levanto la mano y le digo, ¿en el cielo? ¡No! ¡Mal! Dios está en todos lados porque es omnipresente, omnipotente. Y ustedes lo tienen que amar y no lo llegan a amar. Van a arder las interminables llamas del infierno. Más vale que lo amen. No, más vale, todos lo amábamos, ¿entendés? Todo con miedo, con la señorita Pichona. Sí. Las maestras de antes eran mi segunda madre también. Eran mi segunda madre porque me hacían cagar como la primera, ¿entendés? Yo ahora veo que toda la semana... Ay, toda la semana me llaman del colegio de mi hijo, el primer día de clase de mi hijo, nos llaman a todos los padres, estaba la directora, la representante legal, la maestra, el ordenanza, todos le sabían el nombre, había carteles con el nombre de mi hijo, buen traba, te hacían un trencito, te ponían el tunelcito y me decía, yo le decía a mi señora, ¿sabe el bombazo que le van a meter a la cuota con toda esta fiesta? No, vos sabés lo que... Y le daban una hoja a mi hijo. Te pelan vivo, claro. Le daban una hoja... rayaba en la hoja, no sabía hacer nada, escupía, decía, excelente, excelente. Y yo no me olvido más el primer día de clase mío, mi vieja me decía el primer día de clase en el año 84, me acuerdo, me dice, escúchame, el colegio está al lado del kiosco amarillo, no te olvides de perderte pelotudo, ¿no? Y ¿sabes qué? Anda a estudiar, burro, animal, anda a estudiar. Me llega a llamar la maestra, te vi enredar el cinto en el cogote, así que más vale que... Y yo he salido incentivado. He salido, ¿no sabes cómo salió? Incentivado, motivado al colegio. Y la maestra te estaba esperando ahí. La maestra te estaba esperando y yo veo que ahora lo reciben. Hola, Juancito, ¿cómo estás? Y la maestra, ¿sabes cómo me recibió a mí la maestra, la señorita Pipola? Te me estaba esperando y dice, ¿vos qué apellido sos? Y le digo, yo soy apellido Gordillo. ¡Hermano del otro atorrante! ¡Pasa, pasa! Y con el puntero te daba, ¿entendés? O sea, así eran los maestros por antes. Las dudas. Sí, sí, sí. No, eran otras épocas. ¿Viste cómo cambió todo? Sí, yo no hago apología. Yo cuento una historia que fue real, digamos, pero claro, con humor. Así que los niños de ahora tienen la gran fortuna, ¿no? La gran fortuna de tener padres como nosotros, creo. La gran mayoría. Sí, sí, sí. Por suerte cambió todo, ¿no?
Por suerte, la verdad que estamos viviendo esta época que es mucho más amorosa. Imagínate, y si salimos bien, imagínate los de ahora. Tienen que ser químicos nucleares, mínimamente. Mínimo. Podrían, digo, conquistar la estratosfera. Sí. Estaba pensando, cuando empezaste en la adolescencia a salir con las chicas. Claro, el Balseiro tiene que estar sold out. Tal cual. Claro. ¿Cómo eras así chistoso? Digo, ¿cómo invitabas, encarabas a las chicas? ¿Siempre con un chiste? Ah, no, sí. No, bueno, lo que pasa es que yo tenía muchos problemas. O sea, no tenía problema en la simpatía, pero sí tenía problemas de acné. ¿Entendés? Entonces, era... ¿De verdad? Me decían de todo. Me decían portero eléctrico. ¿Entendés? Porque tenía muchos granitos, Belgrano, me decían también. Ay, no. Después, cara con revoque, maquillaje de locro, me decían de todo, ¿entendés? Pero yo lo mismo, encaraba como un campeón. Sí, los tucumanes son muy buenos para poner apodos. Sí, los apodos. No, hay un chico en Tucumán que vos sabés que lamentablemente se cayó de un andamio y le quedó la patita así para el costado, amigo nuestro, ¿entendés? Pero ahí... son todos, no hay ningún problema. Le quedó la patita así, entonces camina así como 10 y cuarto, le dicen 10 y cuarto, pero también le dicen toma celo. ¿Entendés? Porque camina así con la patita. Es muy futbolero el chiste, como que te deja solo, digamos. Pero sí, me decían todos esos apodos, y yo recuerdo una vez en el boliche, estábamos en un boliche de Famayá, de mi pueblo, que el boliche era la casa de un tipo que lo había hecho boliche, el baño de mujer era adentro, que era el baño de su casa, y el baño de hombre había hecho un habitáculo así, una casillita con el inodoro, nada más. Y hacíamos fila para ir al baño. Tenía que hacer lo primero nomás, porque si hacía lo segundo iba a tener uno de frente que te iba a estar mirando, esperando, ¿entendés? Entonces era complicado. Y vos es que... estaba el inodoro y tenía la mochila por fuera. Entonces le sacaban la tapa a la mochila y se mojaba en el pelo. En los 90, que éramos adolescentes, éramos todos... con el agua limpia, obviamente. No somos tucumanos, no somos boludos. No, mojan el inodoro. ¿Entendés? O sea, me vos sabés que eran todos Ricky Martin, Comanche, ¿entendés? Entonces era... y yo adelante mío tenía uno de pelo largo con unos rulos así hermosos, pero llega a la posición, no hace lo primero, sino que mete toda la melena en la mochila. Y yo veo que se empiezan a abrir todo, y yo no sabía por qué. El vago hace splash, ¿entendés? Y toda una ráfaga de agua por acá, mirá, por acá. Casi. Todo esto yo quedé saboreando el gusto a humedad que tenía en su pelo. Y dije... por favor. Y vos sabés que me sabía a plusbel de manzana también. A eso también, así. Gordillo, te juro, pero te escucharía todo el día. Estamos acá descostillados, es un placer. Espero que cuando vengas para Buenos Aires nos visites, poder hablar con vos. Te juro, gracias por este momento, este día de San Valentín. Mucha gente en su casa lo está agradeciendo. Sí. Decime, ¿hasta cuándo hace función? Bueno, gracias a ustedes primero, muchísimas gracias. Y bueno, hacemos función hasta el 28. Hacemos esta noche y después la semana que viene y la otra. Lunes, martes y miércoles en el Luxor.